Bienvenidos a Alerta Trend, el primer programa nacional e internacional de moda, música y arte. Alerta Trend te presenta la nueva colección Barbie de 47 Street. Estuvimos hablando con sus creadores, Gustavo y Viviana Kogan. Acompáñame a verlo. Seguimos recorriendo la nueva colección de 47 Street y nos encontramos nada más y nada menos que con las caras de 47, que son Viviana y Gustavo Kogan. ¿Cómo están? ¿Cómo te va? Bienvenidos. No, por favor, muchas gracias por habernos recibido. Al contrario, siempre van a ser bienvenidos acá en nuestra casa. Bueno, cuéntenos qué vamos a estar encontrando ahora en la nueva colección. Ahora en la nueva colección estamos hoy presentando la niña Barbie, que es la novedad de esta temporada en el mundo y no podía faltar en 47. Dos líneas, además, que estaba hablando con sus hijos, que han superado cierto límite de edad que en algún momento por ahí tenían, ¿no? O que la gente pensaba, no, son para más chicos, y hoy Barbie, y hoy 47, y hoy la nueva línea de Mitch, rompen con todo eso, ¿no? Con esa estructura. Es verdad, nos llamó mucho la atención. En realidad no tanto, porque sabíamos que iba a ser muy bueno. La línea de Mitch fue un boom, un boom. Son nuevas propuestas, además. Y súper innovadoras también para lo que hoy se puede encontrar en el mercado, ¿no? Es verdad, pero bueno, nosotros que nos dedicamos al público teen, tenemos que renovarnos permanentemente y hacer propuestas nuevas. Además los veo súper cancheros, apuntando al Total Black, bien a la moda, bien cool, tan asesorados, Tratamos de... Han pasado durante mucho tiempo, han superado muchísimas etapas. Cuéntenos un poco ya de exclusiva y ahora que los tenemos acá los vamos a aprovechar. Para contarnos cómo comenzó esto, cómo le dieron lugar a todo lo que significa 47. Bueno, ¿cómo nace 47? Nosotros empezamos fabricando ropa para mujer y con el tiempo nos dimos cuenta que hacía... ¿A qué edad? Y nosotros teníamos 23 años. Como Mitch, claro. Sí, como Michelle. Y con el tiempo nos fuimos dando cuenta que en el mercado faltaba una línea adolescente y nos dimos cuenta que no salía bien. Sin quererlo, nos venían a comprar chicas adolescentes. Causalidad. Y estudiamos un poquito el fenómeno, nos instruimos un poco, viajamos, aprendimos de qué se trataba y nos dedicamos pura y exclusivamente a las teens, que es un nicho bastante chico, pero muy fiel. Además, un mercado que cambia constantemente. ¿Cómo hacen para poder adaptarse al cambio que tienen las chicas hoy en día? Y sobre todo, a medida que va pasando el tiempo, cada vez más. Una exigencia que nos contaba Kevin o nos contaba Mitch, que largan colecciones constantemente. Porque además, la diferencia con muchas otras líneas es que 47 tiene muchas propuestas de ropa, de modelos, de todo tipo. Bueno, la idea es un poco esa, ¿no? El adolescente vive cambiando, hoy te aman, mañana te odian. Entonces todos los días tenemos que darle propuestas nuevas. Esto tiene que ser como la habitación de una de las chicas, ¿no? Que entren y siempre encuentren cosas revolucionadas, desprolijas. Como tratar con un hijo adolescente constante, pero en forma de local de ropa. Igual. Como tratar con un hijo adolescente. Es la idea, la verdad que la idea es esa, que entren a la tienda de 47 y sientan que están en un universo que les pertenece y que no es muy distinto al de su vida, que lo sientan familiar, que sientan que están sus cosas, sus pertenencias, que puedan venir con amigas, que disfruten, que sea un momento de disfrute estar adentro del local. Y qué mejor que sentirlo familiar, además, que toda la familia sea el motor de este proyecto, ¿no? Es verdad, eso es un placer enorme. Y a nosotros también nos da la tranquilidad de poder descansar un poco, ya hace rato que un poquito de este gran adolescente. Tal cual. Bueno, chicos, muchas gracias por haber hablado con nosotros. Gracias a ustedes por venir. Muchas gracias. Por favor. Nosotros seguimos así, recorriendo la nueva colección de 47 Street.
Seguimos recorriendo la nueva colección de 47 Street y nos encontramos junto a Delphi Chávez. ¿Cómo estás, Delphi? Muy bien, ¿y ustedes? Bien, todo bien, gracias por recibirnos. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, estuviste viendo la colección, ¿qué te pareció? Muy linda, la verdad que muy linda. Yo había estado también en Alto Palermo, en la colección de la presentación pasada, y la verdad que divino, la cápsula que habló Mitch y esta hora que está presentando Barbie. Muy linda, la verdad. Una nueva propuesta con un poco de todo. Una nueva propuesta, la verdad, porque supieron como juntar las dos cosas, ¿no? Como lo canchero y eso que tiene 47 Street con Barbie, que capaz es algo como más infantil, pero quedó, me parece que quedó muy bien. ¿Qué es lo que no puede faltar en tu guardarropas a la hora de...? Viste que algunas chicas tienen, no sé, accesorios, no puede faltar, como nos contaba Mitch. ¿O qué es lo que no puede faltar en el bebé? Sí, pone, yo soy mucho de los anillos. ¿Te gustan mucho los anillos? Sí, son muchos aros, collares, soy muy de los accesorios, eso es verdad. Tengo épocas, hay épocas donde ponerle... Ahora que es como remera básica, pantalón, y le agrego mucho de collares, aros. Y tengo épocas donde capaz me clavo remeras que no sabéis lo que son. Yo soy mucho de ir a Bond Street, ¿viste? Sí. Agarro y después las remeras de hombre las corto todas, así muy... ¿Armás tu propio estilo? Sí, sí, sí. Mi papá me carga porque me va a salir y me dice, Elfina, estás vestida de hombre hecho mujer. Porque hago musculosa, ¿viste? La intervengo. ¿Sos alguien que le presta atención a la moda o creas tu propio estilo completamente? Me pasa que le presto... Sí, como la moda que yo sigo, ¿no? Me pasa... Me veo mucho que mi mamá ponerle me dice como, ay, Delfina, eso está re de moda. ¿Qué sé yo que está la moda, viste? Aparte todo vuelve, que eso que pasa de moda. Soy como, sí, me gusta ver como imágenes y ver qué están innovando, pero no sé muy de seguir tampoco. Bueno, como ahora que nos dijo Mitch que volvían los Oxford. Que volvían los Oxford, sí, es verdad. Pero viste que... Viste que se estuvo como... Se estuvo promocionando nunca llegaba. Nunca llegaba, pero ahora llegó. Sí, es verdad. Bueno, Delphi, muchas gracias por haber hablado. No, gracias a ustedes. Un beso enorme. Despedimos así a Delphi y nosotros continuamos viendo la nueva colección de 47 Street. Some people want me to be heads or tails. I say no way, try again another day. Alerta Tren se encuentra en la nueva presentación de la nueva colección de 47 Street. Estamos junto a Kevin Cogan, una de las caras de la empresa. ¿Cómo estás, Kevin? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, muchas gracias por recibirnos. No, gracias a ustedes. La verdad, soy un fanático del programa, lo sigo, trato de vestirme como veo los desfiles de afuera, hago lo que puedo. Bueno, bien. Haces bien, buen trabajo. Veo que ahora se viene un Total Black, así que bueno, hice lo que pude. A full. Contanos un poco qué es lo que nos estamos presentando. Te cuento, hoy estamos presentando la nueva colección de Barbie. Con 47 Street, Barbie está siendo como de vuelta furor en la moda en muchas marcas de afuera, de Londres, Estados Unidos, Japón. Y ahora, bueno, en Argentina eligió a 47 Street y para nosotros es un honor, un orgullo, y tratando de representar a Barbie con 47 Street lo mejor posible. Además, qué mejor que Barbie para una imagen que relacionarse con 47, ¿no? Que es una de las... es la imagen de las chicas de hoy acá en Argentina. Bueno, claro. Y aparte, Barbie y 47... Las chicas de 47, cuando eran muy chiquitas, usaban las muñecas Barbie. Ahora están un poco más grandes, pero ven la Barbie y dicen, che, me encanta la ropa de Barbie 47. Y por suerte, como viste en todo el evento, la gente viene, le gusta, lo mira y se va muy contenta. Han sido tanto Barbie como 47 dos líneas que han superado más allá de cierta edad infantil y también se ha dedicado a los adultos, ¿no? ¿Cómo hicieron para combinar eso ahora en esta nueva colección? Bueno, cuando se surgió la posibilidad de hacer Barbie 47, al toque los dos dijimos, son dos marcas importantes, dos marcas de renombre, y por qué no hacer una fusión y que aparezca Barbie con 47 Street. Y la realidad es que a las chicas les encantó. La propuesta. Fue en las redes sociales trending topic con Barbie by 47 Street y realmente recibimos muy buenos comentarios. Además, nos encontramos con una diversidad de propuestas. 47, si hay algo que tiene, es que tiene muchas, todo tipo de propuestas para todas las chicas, digamos. No se concentra solamente en dos tipos de remeras con dos estampas, ¿no? Eso de quién depende, ¿cómo hacen para desarrollarlo, eso para idearlo? Imagino que de un grupo enorme de laburo, pero bueno, contanos un poco. Para conocer las internas. Te voy a contar un secreto. En 47 Street tenemos 80 artículos, cada dos semanas lanzamos. O sea, vos vas a ver que la ropa se renueva tanto en el e-commerce de 47, en 47street.com o en los distintos locales, porque está toda la línea de Barbie y además está la ropa de tendencia y después hay otros personajes además de Barbie que no hay problema y se pueden nombrar porque son amigos y porque están con 47, como los Simpsons, Disney,
y un montón de marcas que están con 47 Street también. Ustedes siempre se han manejado con este tipo de marcas, pasándola y poniéndola también en sus propios diseños. Claro, y bueno, y la bomba que hablaste vos la semana pasada de Mitch, mi hermana, que ahora se lanzó. Sí, pasó a ser como una... La verdad que para nosotros es muy fuerte, muy choqueante, porque es mi hermana y además sé la clase de persona que es ella. Y no hay nadie que se merezca más que ella a este momento que está viviendo. Y que las chicas la reconozcan a ella como diseñadora, para nosotros como familia y como empresa, es un orgullo enorme. Me imagino. Así que hoy en 47 nos encontramos con dos propuestas, además de lo que es Barbie, que es lo que estamos presentando hoy, también con la cápsula de Mitch. Así que hay un poco de todo. Sí, hay un poco de todo y bueno, como siempre, lo que pregonamos nosotros. Que la gente venga, conozca, se divierta, nos conozca a nosotros, coma un rato algo rico. Y hace un buen momento. Y de paso vea ropa, que es lo que a las chicas más les gusta. Nos encontramos junto a Meli Descano. ¿Cómo estás, Meli? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por estar acá compartiendo esta colección hermosa de Barbie de 47 Street. No, por favor, gracias a vos. Estuviste viendo un poco la colección, ¿qué te pareció? Fanática de Barbie. O sea, le contaba a los chicos. La verdad que mejor no pudieron haber elegido porque yo jugué a las Barbies hasta los 13 años. Ah, bastante, bastante grande. Bastante grandulona. Así que esta remera ya la tenía, me la traje de afuera también, los buzos, todo. Y ahora estoy chocha que me regalaron una muñequita. ¿Te regalaron una muñeca? Porque están regalando muñecas también de Barbie, haciendo alusión a la línea. Contanos un poco, ¿qué es lo que no puede faltar en tu guardarropa a la hora de elegir? Viste que hay cosas que no pueden faltar en el guardarropa de una mujer. O pueden ser accesorios, pueden ser de todo tipo. ¿Qué es lo que no puede faltar en el de Meli? Joggings. Muchos. Mira, no esperaba esa respuesta. No, la verdad es que vos me ves así ahora, como, ay, tapadito rojo. Barbie, yo te veo Barbie. Bueno, no, yo soy joguineta, chancletas, o sea, estoy esperando llegar a mi casa para sacarme el jean que me aprieta y ponerme el jogging. No, amo. Ah, sos mucho más de andar así en casa. Sí, soy mucho más casual, la ropa deportiva me gusta muchísimo. Pero obviamente a la hora de salir y de ponerme... A la hora de ponerme linda me gusta mucho. Ahora estoy mucho con los sombreros. Lindas o siempre, no vamos a decir pero que... Muchas gracias. Ahora estoy mucho con los sombreros. Ah, mira. Y que, bueno, que también está bastante de moda, es lo bastante in. Bueno, y soy fanática de la colección de Mitch Cogan, de la cápsula que hice. Está muy buena, ¿no? Esa onda boho me fascina. Y nos encontramos junto a Cande Ruggeri. ¿Cómo estás, Cande? Bien, bailando. No puedo parar de bailar ahora. La música está full, todo está bien. Full, y ahora con esto del bailando es como que escucho música y no paro de bailar. Contanos un poco, ¿estuviste viendo la colección? ¿Qué te parece? Sí, estuve viendo, muy buena, me encanta. Me encantó. Además, la remerita puesta. La remerita de Barbie. Listo. Y me llevo una Barbie hoy, así que feliz. Me hace acordar de cuando era chiquitita, así que contenta. Contanos a la hora de vos elegir tu ropa, tu outfit para salir, ¿qué es lo que no puede faltar en tu guardarropa? Lo que no puede faltar... Las mujeres siempre tienen algo, algunas tienen accesorios, por ejemplo, la otra vez que le hicimos a Mitch, accesorios. No pueden faltar accesorios, pero... No, lo que a mí no me puede faltar, me parece que es una campera de cuero. Creo que va... Siempre es algo que viste bien, ¿no? Sí, siempre, pero no soy como un estilo básico. A mí me gusta ir cambiando todo el tiempo. Sí. No es que me visto, por ejemplo, rockerita todo el tiempo. Me gusta vestirme de rockera, mañana ponerme un vestido con tacos. Me gusta cambiar. ¿Sos alguien que está pendiente de la moda y de los cambios o sos más de personalizar con lo que vas encontrando? Sí, no, le doy mucha bola a la moda, pero sé lo que me va bien y lo que no. Entonces, voy por ese lado más, ¿no? Muchas gracias por habernos recibido. A ustedes, un beso grande. Alerta Tren Internacional te presenta la nueva colección de Gucci Spring Summer 2015-2016. Vamos a conocerla. Thank you.
partite. Tutta la mia vita sei tu. Vivo di respiri che lasci qui e che consumo mentre sei via. Non posso più dividermi tra te e il mare. Non posso più restare ferma ad aspettare. Gli occhi avrei vissuto da te nella tua straniera città, sola con l'istinto di chi sa mai. Sola, ma pur sempre con te. Non posso più dividermi tra te e il mare. Non posso più restare ferma ad aspettare. No, amore, no, io non ci sto. O ritorni o resti lì. Non vivo più, non sogno più. Ho paura, aiutami. Amore, non ti credo più. Ogni volta che vai via mi giuri che è l'ultima. Preferisco dirti addio. La revista Regia realizó su primer festival de moda, música y arte. Alerta Tren estuvo presente y te lo contamos de la siguiente manera. Estamos junto a los chicos de Made in Chola en el Regia Fashion Crew. Hola, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por recibirnos. No, por favor. Bueno, contanos qué es lo que están presentando acá en el Regia Fashion. Y bueno, estamos presentando varios modelos que tenemos en fieltro de lana. ¿Qué nombre tienen los nuevos modelos? Y bueno, a este le nombramos Susi porque en realidad la primera persona que lo pidió fue Susana Jiménez. Tiene la copa alta, sería una semigalera, pero con el ala más grande. Este, que es el modelo que más se vende, que le decimos Justiniano, pero hay el ala más pequeña, que ese es el que más sale porque es más clásico, justamente. Contanos qué es lo que
vas a estar presentando esta noche? Hoy vamos a estar presentando Medium, que es mi colección de primavera-verano 2016, donde es una colección más que nada unisex y presentamos una sandalia, una línea femenina nueva de tacos, que es lo que queremos mostrar hoy en la pasarela. Y decinos, ¿en qué tipo de a qué público apuntás para poder hacer tus creaciones? Más que nada, yo conservo dos líneas, una más clásica, otra más contemporánea, más jugada. Los zapatos son todos unisex, la curva va del 35 al 45. Y hoy vamos a presentar solamente una colección de zapatos de taco para mujer, que es lo que incrementamos en esta colección hoy nuevamente. ¿Y qué tipo de características, colores se vienen para esta temporada? Estamos usando blanco, negro, fluo amarillo, fluo verde. Es bien intenso. Exacto. Y metalizados, plateado y dorado. ¿Crees que el público argentino se anima hoy a cambiar en eso o seguimos un poco clásicos? Yo creo que cada vez más, y nosotros hacemos esa comunicación para abrir las cabezas de los hombres y que se animen a que hay otra manera de calzar diferente a la clásica, y por eso brindamos colores, una morfología diferente en el calzado. Para imponer y hacerlo bien cool. Sí, para imponer y para tener mucho hombre con sandalia en el verano, que hace mucho calor, y para que queden cancheros. Contanos qué es lo que vas a estar presentando hoy. Presento la colección de verano 2016, que se llama La Mestiza, que es esta ropa que pueden ver acá atrás. Tiene, bueno, mucha impronta de estampa, de bordado, de texturas, de montañas. Es un poco un viaje entre Bolivia y Argentina. ¿En eso te inspiraste para poder crearlas? Sí, sí. A la hora de inspirarte para crearlas, ¿qué es lo que haces? ¿Haces viajes? ¿Qué es lo que te inspira? Creo que hay mucho de viajar, no solo viajar físicamente, sino viajes por internet, por la web, investigar un poco lo que pasa por ese lado y en la realidad, y entre eso crear una realidad nueva, ¿no? Y esa es la impronta que le pones a la hora de poder crear. Exacto. Y por ejemplo, ¿qué es lo que viene para esta temporada? Mira, yo trato de no seguir mucho las tendencias, así que trato de crear un poco mi propia tendencia. Tu propia tendencia a Spring Summer 2016. Pero hay algo también de unisex y del no género, que es una tendencia por todos lados y tiene mucho de mi ropa, ¿no? Como ropa para las chicas que lo usan los chicos y todos como la misma silueta. ¿Qué es, por ejemplo, en lo que más crees que piden o que buscan de tu línea en particular? Y creo que las estampas, sí, los colores, las texturas de mi ropa. A la hora de crear una estampa, por ejemplo, ¿cuál es el trabajo que se realiza para poder hacerlo? Y hay una cosa de sacar fotos por la calle, recolectar imágenes de revistas, hacer collage, trabajar en la compu, a mano, un poco así. Y por ejemplo, también podemos encontrar diferentes tipos de texturas, tanto en camperas como en lo que veo que también son las remeras, las camisas. ¿Qué tipo de texturas se viene o encontrás vos para marcar como tendencia para esta nueva temporada? Y trato eso, de mezclar estampas con texturas también que se puedan tocar y telas con tridimensión y transparencias, como para generar algo también un poco más sensual. Claro, como algo más de tacto y visual a la vez. Exacto, exacto. Sí, sí. Bueno, muchas gracias por habernos recibido. Te deseo mucha suerte. Gracias, muchas gracias. I look and stare so deep in your eyes. I touch on you more and more every time. When you leave, I'm begging you not to go. Call your name two or three times in a row. Such a funny thing for me to try to explain. How a feeling in my pride is the one to blame, yeah. 'Cause I know I don't understand just how your love can do what no one else can. Got me looking so crazy right now, you're lost. Got me looking so crazy right now. Got me looking so crazy.
eso ha sido todo por hoy. Quiero agradecer a Marra por el Total Look de hoy y a ustedes los espero la próxima semana con más moda, música y arte en la cuarta temporada de Alerta Trend.